Bueno, mientras que se sientan, voy contando una breve introducción. Mi nombre es Janina Pensky, yo soy oficial de políticas en LACNIC y, como bien saben, LACNIC tiene un modelo de multi-stakeholder, que la idea, ¿qué quiere decir esto? Es que la comunidad toma las decisiones y hace las reglas. Y esta es la razón más grande por la cual nosotros queremos hacer esta sesión. Creemos que la comunidad, nosotros, no somos conscientes de las decisiones que podemos tomar que les influencian directamente en sus operaciones. Nuestra misión es facilitarles a ustedes las herramientas para que puedan llevar a cabo estas decisiones y llevar adelante las reglas que ustedes son los que deciden cuáles son esas reglas. Creemos que es muy importante y que hoy en día ustedes no son realmente conscientes de eso y que está en sus manos cómo decidir, cómo administrar los recursos numéricos, que es lo que nosotros queremos facilitar a ustedes. ¿Con cuál? Con este. Para adelante. Gracias. Perfecto. Bueno, en primer lugar, ¿qué son las políticas? A veces uno escucha políticas y le suena como algo muy, muy lejano a nosotros. Las políticas, para simplificar, son reglas simplemente que determinan cómo manejar los recursos numéricos de Internet, o sea, ASN, direcciones IPv4, IPv6. Eso es simplemente lo que nos referimos con políticas. ¿Por qué me interesa participar? Que esto es lo que les toca a ustedes directamente. Ustedes son organizaciones que necesitan direcciones IP y ASN para operar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Solicitan a LACNIC estos recursos. Ahora, cuando LACNIC recibe sus solicitudes, lo que hacen es, tienen que verificar que cumplan con determinados requisitos para poder aprobar esta solicitud. Estos requisitos son determinados por ustedes, por la comunidad, y eso es lo que nosotros les queremos transmitir, que son ustedes los que deciden esos requisitos. O sea, por ejemplo, una organización que emite una solicitud de recursos y, por ejemplo, no se la aprobaron por determinado requisito que no cumple, lo que es importante que ustedes sepan es que ese requisito es determinado en la instancia del foro público acá en el evento, que es la que viene después de ahora, que ustedes son los que toman esas decisiones y que está en sus manos determinar esos requisitos. O sea, si ustedes no están de acuerdo con alguno de los requisitos por los cuales no se aprobó su solicitud, está en sus manos poder presentar un cambio para modificar, justificando y argumentando que la comunidad está de acuerdo para modificar esto que les parece que no es correcto. Ahora bien, ¿quién puede participar de estas decisiones? Todos. O sea, no es necesario nada en particular, no tienen que pagar una membresía, no tienen hacer nada en particular, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta de correo electrónico, inscribirse a la lista de políticas, que es el link que está ahí, y ahí ya empiezan a entrar en contacto con la comunidad. Ahí. No, ¿cómo va atrás? Para atrás. Se está yendo para adelante. Sí, para atrás. No está yendo para adelante. Tiene que ponerlo de vuelta. Sí, ponelo de vuelta. Ahí está. Ahí, gracias. Disculpe. Bien. Ahora sí, como una vez que entendimos por qué nos interesa participar a nosotros y quién puede participar, ahora bien, ¿cómo hago para participar? Bien, tenemos el proceso de desarrollo de políticas, que es muy sencillo. En,
Lo que hay que hacer, ahora se los voy a explicar a continuación para que tengan una idea cómo es, pero simplemente se suscriben a la lista y completan un formulario que es muy sencillo, simplemente tienen que poner cuál es su propuesta de política, si quieren justificar la misma y el texto que desean proponer, y nosotros también ofrecemos opcionalmente, si quieren que contactemos, a veces uno cuando es nuevo, un autor nuevo, que nunca presentó una propuesta y necesita ayuda, una especie de guía, tenemos personas voluntarias que tienen mucha experiencia en este proceso, que en la comunidad y ya han presentado propuestas o son ex moderadores que voluntariamente, si les interesa también la propuesta que están presentando, los pueden ayudar. El proceso de desarrollo normal de una política está en ese diagrama, capaz que en verdad es muy sencillo, tienen ahí arriba que es la comunidad, que somos nosotros, lo único que hacen es presentar una propuesta que es en el sistema, entran, envían el formulario y ya queda presentada. Ahí hay una instancia de discusión en la lista, que es en la cual se suscribieron, que es todo eso es por correo electrónico. Y después, si se ve que hay un consenso, se lleva al Foro Público de Políticas, que es la instancia que viene a continuación de esta sesión acá en los eventos. En esta instancia de discusión en el Foro Público, el autor presenta su política, se vuelve a discutir acá y los moderadores ahí evalúan si la propuesta lleva consenso o no lleva consenso. Si no lleva consenso, vuelve a la lista de discusión, si los moderadores consideran, se sigue discutiendo y ahí sigue el proceso nuevamente. Y si llega a consenso, hay una ratificación del directo. Hay un periodo de últimos comentarios de 45 días por si alguien quiere hacer algún comentario más importante y se ratifica por el directorio y se implementa en general inmediatamente, o si a veces hay que hacer alguna modificación en el sistema, se hace y ahí queda implementada. Ahora vamos a irnos un poco de la teoría de cómo es esto, cómo se hace, llevando un poco más a la práctica. Y la idea es que un autor realmente de una política que lo consideramos como un caso de éxito porque se aprobó, se implementó, les cuente a ustedes su experiencia de lo que ha sido para poder generarles un poco de ver las cosas en la práctica desde su punto de vista y no el mío, que es lo que les puedo explicar cómo sería. Así que le doy la palabra a Edmundo. Buenos días. Realmente implementar una política o implementar una propuesta de política no es muy complicado. En mi caso, la propuesta se derivó de una situación que encontramos. Yo trabajo para NIC México, el Registro Nacional de Internet para México. Y en la operación encontramos que no estaba en las políticas específicamente claro qué hacer con los recursos que una organización nos devolviera. Las políticas hablaban de cómo tratar los recursos que se recuperaran, pero en ningún lugar de la política se hablaba de cómo manejar los recursos que nos devolviera una organización. Yo creo que lo mejor en este caso es que la política nos diga claramente qué hacer con los recursos, no caer en ambigüedades, y yo consideré que era necesario llenar ese hueco. Por lo tanto, generé una propuesta en la que especificaba claramente qué hacer con los recursos que una organización nos devolviera. Básicamente, la propuesta indica que los recursos deben ser tratados como si fueran recuperados. Deben ser guardados un cierto periodo de tiempo hasta que sea necesario utilizarlos. En sí, el generar la propuesta, en mi caso, yo lo que hice fue partir de un problema que encontré, una situación que encontré, revisar las políticas para ver si la situación que yo estaba enfrentando era posible resolverla con lo que estaba especificado en las políticas. Y una vez que vi que no era posible o que era ambigua la situación que se encontraba, generar un texto que corrigiera ese problema especificando en qué parte de la política debería estar incluido o qué parte de la política debería modificarse, indicando cuál era el texto actual y cuál es el texto que estoy proponiendo para resolver el problema que encontré.
Una vez que hice esto, llené el formulario, en la lista de correo se publicó la propuesta que hice. Tuve comentarios de algunos otros participantes de la lista respecto de la forma en que estaba escrito el texto, no tanto del fondo del texto, sino de la forma en que estaba escrito. Los corregí, estuvo en discusión y fue presentado en, no estoy seguro, fue en mayo del año pasado que fue presentado en el foro de políticas para ver si tenía consenso. La política tuvo consenso y pasó a ser a periodo de últimos comentarios y después a ratificación por el directorio. Ahora, la idea es, una vez que vieron un poco la práctica, un autor que les contó cómo fue su experiencia de presentar una política, que digo, cualquiera lo puede hacer, no tiene que ser nadie en particular, ni con ningún nivel de nada en particular, cualquiera puede presentar una política. La idea es involucrarnos un poco en qué se está discutiendo hoy en día, qué es importante en nuestra comunidad, para que ustedes estén un poco más al tanto. En particular, los temas de discusión más importantes que hay hoy en día en nuestra comunidad es, por un lado, el tema del agotamiento del último PULIPD4 y el tema de las transferencias. Para el tema del agotamiento del último PULIPD4, le voy a dar la palabra a Sergio Rojas, que él va a explicar un poco mejor precisión. Buenos días a todos, soy Sergio Rojas, trabajo en el área de servicio de registro de la ACNIC. ¿Cómo vuelvo atrás? Atrás, ahí está. Bien, muchos de ustedes sabrán que en la política de la ACNIC contamos con dos fases de agotamiento. Justamente esto define cómo enfrentaríamos la terminación del protocolo PB4 dentro de la región de la ACNIC. A estas dos fases le llamamos fase 2 y fase 3. Ambas fases cuentan con la reserva de un bloque de un prefijo barra 11. De hecho, actualmente ya nos encontramos en la fase 2, en la última etapa de la fase 2, ya casi agotándose. En esta fase 2 lo que hacemos es asignar prefijos en barra 22 como máximo y prefijos barra 24 como mínimo, pudiendo las organizaciones, ya miembros de la ACNIC, volver a recibir un espacio adicional, pero solo a cada 6 meses. Entonces, cuando esta fase termine, entramos a la última fase, que es la fase 3, donde también se reservó un prefijo barra 11, pero este bloque solamente sería destinado para nuevos miembros, o sea, organizaciones que ya han recibido espacio IPv4 de la ACNIC no podrán volver a recibir un espacio adicional. Bien, como les comenté, ya nos encontramos en la última etapa de la fase 2 y tenemos consumido creo que como el 80 y algo por ciento. Entonces, cabe mencionar que hemos entrado en esta fase en junio del año pasado, es decir, llevamos 15 meses asignando de este bloque barra 11 y hemos realizado un análisis del comportamiento de las asignaciones como para saber cuál es la fecha estimativa de agotamiento de este primer barra 11. Entonces, graficamos tres módulos, tres modelos polinómicos de distintos grados, ¿no? Y el que más se acerca es el grado 3. Esta información se encuentra disponible en la página web de la ACNIC. Pueden ingresar al costado derecho de la parte superior del botón que dice fase de agotamiento. Esta gráfica se encuentra actualizada. Así es que el que más, como dije, el que más se acerca es el de grado 3, el cual prevé el agotamiento para el 26 de octubre, es decir, en 3 semanas más aproximadamente.
ahí va yendo. Es para abajo, ¿no? Eso. Bien. Ok. Inicialmente la propuesta era, aquí tenemos una gráfica representativa por las fases. Tenemos la fase 2, un barra 11, que equivale, o sea, es igual a la fase 3 con un barra 11 también. La fase 2, como dijimos, es para todo el mundo, la máxima asignación es un barra 22 y la mínima barra 24. Y en la fase 3 es solamente para nuevos miembros, donde también el tamaño de asignación es la misma, ¿no? Es un barra 22 como máximo y la mínima es un barra 24. Wow. Bien, la realidad es diferente, ¿no? Actualmente la fase 3 se triplicó debido a que en los últimos eventos se han propuesto cambios en la política. Y de hecho, uno de los puntos que se modificó es el 7.1, que trata sobre el espacio recuperado. Es decir, todas las organizaciones que desaparecen o no pagan, la ACNIC tiene un proceso de recuperación de recursos y recupera ese espacio. La política define que este espacio va a ir para la fase 3, es decir, tenemos un barra 11 más todo el espacio recuperado. También lo mismo ocurre con espacio devuelto, es decir, empresas que cierran y devuelven a la ACNIC espacio voluntariamente, ¿no? Devuelven a la ACNIC, este espacio también va para la fase 3. Entonces, totalizando el espacio recuperado más los devueltos, tenemos un poco más de un barra 13, es decir, ya de entrada tenemos un barra 11 más un barra 13. También tenemos el punto 11.3 del manual de políticas, que habla sobre el espacio IPv4 de la IANA. Hace un par de años, cuando la IANA agotó todos sus últimos barra 8, también disponía de espacio de distintos rangos, distintos prefijos, y una política global define que este espacio sería distribuido entre los 5 RIRs de forma equitativa y recibirían 2 veces por año, en marzo y en septiembre. Ya hemos recibido hasta la fecha un barra 11, un barra 12, un barra 13 y un barra 14. Es decir, que tenemos aquí en total, y aún nos queda por recibir espacio, creo que queda todavía un barra 16, un 20 y un 21, que se estaría asignando ya el año que viene, porque ahora en septiembre recibimos el último barra 14. Entonces, en la fase 3, la realidad es que actualmente tenemos más de 3 barras 11, un poco más de 3 barras 11. Así es que, bien, hasta aquí. Bien, lo que quisimos también es saber cuándo se agotaría esta fase 3. Como no tenemos el comportamiento de asignaciones, no sabemos cómo va a ser en la fase 3. Y lo que hicimos fue tomar el comportamiento de asignaciones en la fase 2, pero solo tomamos en cuenta las asignaciones iniciales, no las adicionales, como para tener una idea de cómo se comportaría la fase 3. Entonces, pusimos en la gráfica los 3 barras 11 para la fase 3 y suponiéndole caso que la fase 3 comience en octubre, o sea, el mes que viene, prevé una fecha de agotamiento en agosto de 2024. Bien, hasta aquí mi presentación. ¿Consultas? Lo dejamos hasta el final, ¿no? Al final, sí. Gracias, Sergio. El otro tema de discusión que hay hoy en día es el tema de las transferencias. ¿A qué nos referimos con las transferencias? Actualmente hay organizaciones que tienen una necesidad de direcciones IPv4 que, como explicó Sergio, estamos ahora en la fase número 2 y por eso solo podemos dar hasta barras 22. Entonces, hoy en día la CNIC no puede satisfacer la necesidad de todas las organizaciones. Entonces, esta necesidad sigue existiendo y puede que haya organizaciones que vayan a otro tipo de mercados para conseguirlo. Si esto pasa, esto no va a pasar por el registro de la CNIC, y justamente la CNIC es el registro de direcciones de direcciones de internet, y la idea es mantener la precisión de ese registro, no perder ese registro. Otro tema también que importante de discusión, que está bueno que la comunidad esté al tanto. Estas son algunas, esos eran como los temas en general de discusión. Estas son algunas propuestas específicamente, no voy a entrar en detalle ahora, porque la idea es que después en el foro los autores y los moderadores les van a contar un poco más, pero a grandes rasgos hay
una propuesta que tiene que ver con las transferencias dentro de la región, otra propuesta que tiene que ver con las transferencias fuera de la región, otra que habla de una política de agotamiento de IPv4 con un fin programado, que tiene que ver con lo que hablaba Sergio. También hay otra que habla de un plazo para la recuperación de recursos, cambiar a 3 años el plazo mínimo para la transferencia de bloques de los bloques de acuerdo a una determinada sección. De todas formas nos asustan, esto se va a explicar después en el foro público. Y la última propuesta, que es de modificación del alcance de fase 2 del agotamiento. Como pueden ver, varias de las propuestas que están en discusión tienen que ver con estos temas importantes que recién les mencionábamos. Por eso es importante que ustedes estén al tanto de estos temas, que más allá de estas propuestas en particular, al estar informado del tema, capaz que a cualquiera se le puede ocurrir una mejor propuesta y proponerla. Ahora bien, así como en la CNIC tenemos nuestro foro público de políticas y nuestra lista, etcétera, en los otros registros regionales también tienen cada uno sus listas de políticas y en ellas discuten sus políticas. Creemos que también está bueno meterse un poco, cada comunidad tiene sus problemas que enfrentar, pero a veces está bueno escuchar lo que se discute en otras comunidades, porque puede que hayan propuestas que a nosotros nos puedan interesar y que nos parezca que estaría bueno implementar acá. Estos son algunos de los temas que se están discutiendo ahora en otros RIRS, algunos hay otros, y también hay otros que nos pueden interesar. Por ejemplo, un interesante es que se habla en ARIN y AFRINIC del uso de recursos fuera de la región, que también es un tema muy discutido. Bueno, y ahí tienen otros puntos interesantes que discuten, y hay varios más que para eso pueden, cualquiera también se puede inscribir en las discusiones de otras regiones. Yo les dejo ahí los links para poder inscribirse, también se pueden bajar la presentación de la agenda y simplemente se inscriben y pueden seguir la lista, mismo también pueden participar de las listas si les interesa, y creo una de las cosas que podemos sacar como constructivo es eso, es a veces vemos qué está pasando en otro RIR, vemos una propuesta que nos puede interesar y sin ningún problema se puede presentar en nuestra región. Bien, como les hablaba también anteriormente, nuestra misión es facilitarle esto que es el hecho de hacer las reglas o políticas, como quieran llamarle. Entonces, hemos implementado algunas opciones nuevas que para incentivarlos a ustedes, para facilitarles en verdad a ustedes a que puedan participar. Siguiente. Ahí. Una de ellas es la lista de mejoras. ¿Qué quiere decir la lista de mejoras? Son, por ejemplo, hay alguna persona que no le aceptaron la solicitud por determinada, no cumplió con determinado requisito, lo que sea, y encuentra que esto está mal, que no debería ser así. Le parece que esto no debería ser así. No encuentro la solución para este problema, encuentro una mejora, llamémosle. No sé cuál es su solución, pero sí encontré una mejora. Entonces, nosotros creemos que el hecho de encontrar una mejora es tan importante como poder encontrar una buena solución. Entonces, la idea es no perder estas mejoras que encuentran ustedes. Capaz que, por ejemplo, yo encuentro una mejora, la publico en la página esta nuestra, la publico y después viene Alex y ve la lista de mejoras, ve la mejora que yo publiqué y capaz que a él se le ocurre una solución, una propuesta. Entonces la idea es eso, es generar sinergia entre la comunidad, entre proponer mejoras y encontrar propuestas y de esa manera. Después tenemos por otro lado los guías de políticas, que es, como les expliqué un poco anteriormente, son personas involucradas en la comunidad que tienen bastante experiencia en este proceso de políticas, que lo pueden ayudar con una propuesta. Para esto simplemente nos mandan un correo a info-politicas@lacnic.net
y nos dicen, me gustaría recibir ayuda de un guía, nosotros los vamos a contactar con algún guía que nos parezca que también le interese trabajar en esa política, y bueno, los ponemos en contacto y empiezan a trabajar juntos. De hecho, ahora tenemos dos propuestas que están trabajando con un guía que creo que han trabajado bien, que está bueno, y que está bueno tener esta oportunidad también para, en particular para nuevos autores que capaz que no saben o les da miedo redactar o presentar una nueva propuesta. Una para atrás. Ahora le da la palabra a los moderadores del Foro Público de Políticas, que son justamente ellos los que llevan adelante el manejo del foro público, que es lo que viene la sesión a continuación. Bueno, ellos le van a poder contar un poco su experiencia, cómo ven todo esto y todo lo que es el proceso de desarrollo de políticas. Así que bueno, le doy la palabra a Carlos y a Alex. Sí. Ah, bueno. De verdad, creo que más claro de lo que está haciendo Yanina, imposible. Lo que digo ahorita sería redundar. Y bueno, prácticamente es lo que me toca hacer, porque de verdad que está bastante claro la importancia que tiene su opinión y su manera de pensar para el LACNIC y para la comunidad. Ustedes mismos son los que tienen la potestad de decidir cómo va a trabajar LACNIC, cómo se les va a atender a ustedes. En realidad, su opinión es primordial. Los ejemplos que ha estado dando Yanina sobre los trabajos que se han estado haciendo para que cada vez sea más fácil que ustedes participen, creo que han facilitado mucho las políticas que se van a discutir mañana, inclusive salieron gracias a estos trabajos. Cualquier cosa que les pase por la mente, en principio, si a alguien se le ocurre proponer una política para que de ahora en adelante todos los socios se vean obligados a usar RPKI, la cuestión sería proponerla y después, por supuesto, lo difícil es justificarla. Pero ya para eso inclusive existen guías de política que son personas para que no se sientan solos, para que sientan que sí pueden hacerlo. Imaginen tener de guía a Nicolás Antonello, que fue moderador anteriormente, tener un guía de personas de alta experiencia, donde va a tener un apoyo constante y que les va a servir para que cualquiera de sus ideas, que es importante que lo tengan claro, pueda ser expresada. Inclusive si no quieren dar ese paso por razones de tiempo, no pueden, la empresa no se los permite, simplemente planteen la idea y lo ponemos en la lista de mejoras. Tal vez su opinión no sea la única, y cuando alguien vea que 5 o 10 personas piensan igual, se motiven y vayan adelante y propongan una propuesta de política. Creo que estamos en un momento que está difícil que se repita. Estamos cerca del agotamiento IPv4, que se oye desde hace muchos años, pero que ahora es una realidad y que no vamos a volver a ver hasta que se nos esté agotando IPv6 o los SN, sabrá Dios. Y creo que es importante que tomen en consideración qué opinión pueden dar ustedes, qué aporte pueden hacer ustedes a la comunidad para ver cómo subsanamos esto. Inclusive hay una política de agotamiento programado de IPv4 que se va a dar mañana. Tiene un punto de vista bastante interesante. Alguien le vino la idea de decir, vamos a dejar de usar IPv4 para el 2030. Es un punto de vista, es una persona que dio su opinión, y creo que es importante que vean que cualquier opinión que ustedes tengan que vaya en pro de la mejora de la comunidad, es importante que la propongan, que la digan. Y prácticamente creo que eso es todo, redundar un poquito lo que dijo Yanina, pero que hacer énfasis en eso y resumirle. Por favor, participen, y creo que cada vez es más fácil. Si nos ven ahí en los pasillos, donde sea, nos pueden preguntar cualquier cosa. Si alguien le da temor a hablar frente al micrófono, igual, en un café aquí, sin ningún problema, cualquier duda, cualquier opinión, estamos a la orden. Creo que, por mi parte, solo contamos con ustedes, y le paso la palabra a Alex para que dé su opinión. Hola, buenas tardes. Buenos días aún. Habrán visto al inicio de la presentación un eslogan que es del Foro Público de Políticas, que dice: cambiar las reglas de Internet es simple. Nosotros queremos traspasar este mensaje a todos ustedes, que tengan la convicción, la certeza
de que es cierto, no es un enganche publicitario, no es una frase bonita, sino que es algo tangente, muy real, y que ustedes, si se entusiasman en participar, se irán dando cuenta de que esto es realmente sencillo. Hay que tener ganas, hay que ver problemas. Nosotros, ¿quién mejor que nosotros mismos podemos detectar los problemas que hay en nuestra comunidad, nuestras deficiencias o las cosas que nos hacen falta para poder crecer como comunidad y de la mejor manera construir entre todos nosotros las reglas? Había una cosa que mencioné el día lunes en la apertura, que me imagino no estaban todos, pero que ahora lo repetiré. No es necesario que seamos abogados para poder participar en el proceso de desarrollo de políticas públicas. Solo basta que tengamos ganas, que tengamos motivación, ya sea porque nos gusta participar en estos proyectos comunitarios o porque simplemente hay un problema que aqueja a nuestra empresa, a nuestra organización, que decimos, oye, esto está causando un problema y necesitamos que cambiarlo. Voy a presentarlo. Bien decía Yanina sobre los asistentes que pueden ayudarnos, los guías que nos pueden ayudar para el desarrollo de estas políticas, y no es necesario que confeccionemos un párrafo de un capítulo de ley, no, sino que presentar cuál es el problema, cuál se cree que es la solución, y que incluso en el formulario de registro de una nueva propuesta de política aparecen en unos cuantos ítems bien específico qué es lo que se necesita y qué es lo que ustedes deben tener presente al momento de desarrollar una propuesta. No es difícil, los invitamos, pero cordialmente, a que realmente se hagan partícipe y se empoderen de lo que son las políticas del ACNIC y que entre todos desarrollemos las normas del juego, de nuestro juego, un juego que estamos participando todos. Entonces, entre todos debemos tener el derecho y también la obligación, cosa del día de mañana, si algo nos molesta, siempre hemos tenido la oportunidad de participar. Si no lo hemos hecho, básicamente es porque nosotros no hemos querido. Están todas las puertas abiertas. Yanina, como oficial de políticas, Carlos, mi persona, para poderlos ayudar, más un sinfín de personas, la gente del staff del ACNIC y todos aquellos que en algún momento han pasado por esta testera, en la cual hay mucha disposición para poder ayudarlos y ayudarlos en el desarrollo de políticas o inclusive en algo más simple, como mencionaba también Yanina, que es sobre el de las ideas de los cambios, la lista de mejoras, que es un tema que tú puedes ir, tirar una idea, mencionar una idea y desarrollarla, y que alguien en parte de eso diga, oye, está muy buena esa idea, discutámosla en el foro y pasémosla a una política. Entonces, todos podemos participar, depende de las ganas que tengamos, solo falta eso, y nuevamente lo invito cordialmente a que participen, se empoderen de las políticas, ya que cambiar las reglas de Internet es simple. Gracias. Gracias, Carlos y Alex. Ahora bien, ¿cómo participar? Ya más o menos tenemos una idea de qué es esto. Es simple, todos lo pueden hacer. Se inscriben a la lista, pueden visitar la página de políticas, que es lacnic.net/políticas, que ahí aparecen como las novedades de políticas y explica cómo hacer, y participar en los eventos. Ahora, para cerrar, a continuación vamos a tener el foro público de políticas, que lo que muchas veces pasa es que la gente llega al foro público y capaz que no está muy al tanto de las propuestas, de las discusiones, que eso es lo que nosotros queremos cambiar, porque después se votan cosas, se llega a consenso de cosas y capaz que la gente no está muy al tanto, y eso es después lo que a ustedes les afecta directamente, pues son sus operaciones, son las reglas que después ustedes imponen para que la CNIC es nada más la organización que lleva a cabo lo que ustedes hacen. Entonces, está bueno que presten atención, cualquier consulta que tengan,
Carlos, Alex, yo, cualquiera del ACNIC que está para ayudarlos y que presten atención al foro público, porque es donde realmente se toman las decisiones que a ustedes le van a afectar directamente. Si no tienen una propuesta, lo que sea, pregunten, porque están votando cosas que les afectan directamente, entonces está bueno que ustedes sepan y puedan decidir. Así que bueno, les agradezco a Alex, a Carlos, al Mundo y a Sergio, y bueno, los esperamos en la próxima sesión, que es el foro público que tanto hablamos, y bueno, si tienen alguna pregunta ahora, para cualquiera, más que bienvenidas.